Bueno, ante todo, muchas gracias a los invitados por estar acompañándonos. Estamos muy alegres por estar con ustedes y que puedan conocer estas lecciones aprendidas de nuestros invitados, ¿no? Para eso, pues, le doy la palabra a Edith. Bueno, ante todo sí, también buenas tardes a todos y muchas gracias, digamos, por la asistencia, no solamente presencial, sino sobre todo de nuestros invitados que están a nivel, digamos, internacional. Me va a gustar mucho que cada uno de ellos diga también dónde está después, cuando le toque, digamos, su presentación. Pero como digo, esta es la tercera fecha del conversatorio de investigación, creación e innovación. Un conversatorio que nosotros desde el departamento hemos promovido para justamente tratar de ponernos un poquito al día de lo que estamos haciendo, pero también de generar nuevas conexiones para poder hacer proyectos conjuntos, y estamos hablando incluso del próximo año, pero comenzamos desde ahora. Muchas gracias, entonces podemos dar inicio, digamos, a este conversatorio. Bien, gracias, Edith. Bueno, entonces la idea de la dinámica es que vamos a... Me puedo parar, ¿cierto? ¿Me voy a parar? Sí, bueno, un primer tema es que justo hemos conformado esta comisión, ¿no? En la cual pues estamos tratando tres aspectos, tal como nos dijo Edith, ¿no? Uno ligado a la creación, perdón, a la investigación, la creación y la innovación. Es un poco complejo, pues a veces llegar a una definición de lo que es innovación, ¿no? Porque uno puede tener distintos puntos de vista según el sector en el cual se encuentre. Hay un tema de innovación desde el sector académico, desde el sector privado, desde el sector público, ¿no? Desde la percepción como ciudadano, como persona, ¿no? Y hay algunos incluso conceptos que también existen, ¿no? La innovación acá en Perú está en realidad regida a partir de una definición del manual de Oslo, ¿no? Donde se considera que la innovación al final es algo nuevo o mejor con respecto a algo ya existente que la gente utiliza, ¿no? Que hay un mercado para eso, ¿no? Entonces lo que buscamos con estas sesiones es conocer algunas lecciones aprendidas de los invitados, ¿no? Y ver cómo es que ellos han desarrollado distintos proyectos en el mundo de lo que vendría a ser la economía creativa, ¿no? Es un concepto que también se quiere explorar, ¿no? De cómo han aportado desde sus roles como diseñadores, desde el mundo de la ingeniería, ¿no? Y desde los campos en los cuales actualmente se están desenvolviendo, ¿no? Entonces, bueno, ya con eso, muchas gracias nuevamente y ahora sí, les voy a dar el paso a los invitados, que por cierto son cinco. Están Mariela Sotomayor, que luego pues, vamos a hacer una introducción breve sobre cada uno de ellos. Wilhelm Schütze, Augusto Acosta, Luciana Senari, que también nos va a estar acompañando, y Alonso Tenorio del Ministerio de Educación. ¿Ya? Bien, entonces vamos a empezar con Augusto. Augusto, ¿qué tal? Ahí está Muy Augusto. bien, A ver. Víctor, gracias, gracias por la invitación. Nos alegra bastante que nos estés acompañando. Augusto es un gran amigo, en realidad con él. Pues él ha promovido muchos proyectos ligados a lo que es el uso de las herramientas de diseño y de fabricación digital. Y él además ha sido parte de este equipo que ha realizado bueno, en la época de la pandemia, ¿no? Él fue parte de este equipo creativo que desarrolló el respirador, ¿no? Él también está trabajando en AGP, ¿no? Que es una empresa que se dedica al desarrollo de productos como limpiaparabrisas, ¿no? Lo que son los vidrios, pero bueno, ahí Augusto nos contará un poco más para Tesla. O sea, en realidad esa industria está ubicada acá a nivel nacional y los productos pues llevan a Tesla, ¿no? Que es una marca muy conocida, ¿no? Y también él ha creado su empresa que es de Soli, pero una empresa, y él tiene muchas experiencias ligadas al campo del diseño. Diseño en 3D, diseño, fabricación. Y ahora, pues, Augusto nos va a compartir sus experiencias. Augusto, ahora sí te cedo la palabra. Gracias, Víctor. Bueno, quería empezar con un proyecto que desarrollé en AGP. No puedo compartir información de la empresa, obviamente, porque muchas de las cosas que nosotros desarrollamos podrían, digamos, caer, digamos, en alguna manera en manos de la competencia, por lo que hice más o menos un resumen con fotos que encontré en Google, que buenamente creo que reflejan bastante bien el proyecto que quiero demostrarles hoy día. Propiamente dicho, no es un tema de diseño, digamos, diseño como quizás lo aprendimos en la universidad. Es más un tema de innovación desde la perspectiva de diseño.
Nosotros entendemos quizás el producto en rasgos generales, entendemos la problemática, entendemos la tecnología y todos los aspectos técnicos, costos, producción, logística, y en función a toda esta problemática nosotros podemos desarrollar un producto que cubra de manera eficiente los requerimientos de la empresa. Entonces, les voy a compartir mi pantalla para poder mostrarles. Nosotros, como contó Víctor, en AGP desarrollamos vidrios. Son vidrios no necesariamente solo para brisas o los vidrios laterales en general. Todos los componentes de vidrio que puedan encontrar dentro de un carro, incluso tenemos una división de arquitectura que recién ha empezado hace poco. Y nosotros tenemos este enfoque, ¿no? Nosotros no solo queremos fabricar vidrios, nosotros queremos diseñar e innovar en cómo la gente experimenta la movilidad en general. Llámese dentro de un tren, dentro de un bus, dentro de un barco, dentro de un carro. En esta vez nos vamos a enfocar dentro de un carro. Entonces, nosotros, aparte del vidrio, nosotros necesitamos un ECU, un Electronic Control Unit, que es el del centro. Y gracias a estos dos componentes, nosotros podemos generar, bueno, magia dentro de la cabina, distintos tipos de experiencias. El día de hoy voy a hablar de un ejemplo bastante puntual, que son los techos panorámicos. Nosotros, por ejemplo, en los nuevos carros, nuevas generaciones de vehículos que estamos viendo, que están teniendo tendencia en el mercado, podemos ver, por ejemplo, un BMW, una camioneta iX, que es la totalmente eléctrica, y ahí van a poder, por ejemplo, encontrar un vidrio panorámico nuestro. Y más o menos esta es la idea, ¿no? De que se pueda disfrutar la parte externa del carro, de tal manera que toda la gente que está viajando no solo está dentro de la cabina, sino está apreciando todo lo que pueda pasar a su alrededor. Digamos, en caso de algún evento, en caso de algún viaje, digamos que está, no sé, manejando acá en la ciudad, pero podrías estar en la selva, en un cielo estrellado y puedes contemplar todo lo que está pasando más allá de solo ver el techo de la cabina, ¿no? Entonces, obviamente a nosotros no nos conviene tener una cabina totalmente iluminada, porque si nosotros tenemos un día de calor intenso, nosotros el día de mañana queremos poder, digamos, cubrirnos o tener más privacidad dentro de cabina. Nosotros no necesariamente queremos estar jalando como en los sunroofs de los carros normales, ¿no? Nosotros tenemos una tela que se puede jalar. Nuestra tecnología no necesita esta tela. Y no necesita un sistema tan complejo, por lo que ganas más espacio dentro de cabina y te sientes más libre. Entonces, nosotros para esto necesitamos poder poner la cabina un poco más oscura y tenemos distintas tecnologías. Por ejemplo, esta es una en donde pueden ver la parte de afuera de la cabina que es ligeramente, bueno, no ligeramente, pero mucho más clara y el techo es más azulado, tiene un tono más azulado. Esta tecnología puede graduar, digamos, su intensidad de opacidad. Puede ser mucho más oscura o ligeramente azulada, que permita pasar la luz y puedas ver lo demás, ¿no? Digamos, es dimeable. Tenemos otra tecnología que, por ejemplo, puede funcionar como la anterior, solo que en vez de un tono medio azulado, tiene un tono, digamos, mucho más oscuro, ¿no? Como un color grafito. Esta tecnología, a diferencia de la primera, tiene distintas características técnicas, por lo cual, más que solo distintas características técnicas, el funcionamiento de esta tecnología tiene distintos requerimientos técnicos, como por ejemplo, la electricidad puede ser, digamos, AC en un caso, DC en otro, un voltaje tal, una frecuencia tal, pueden haber muchos cambios. Entonces, viendo la primera diapositiva, nosotros vimos un vidrio, vimos un ECU, que era un dispositivo electrónico, y estos dispositivos electrónicos varían dependiendo del tipo de tecnología. Por ejemplo, acá tenemos otro, incluso otro modelo que genera el mismo efecto, solo que no sé si ven que este acá tiene un aspecto un poco más grisáceo, un poco más como lechoso,
que es totalmente opaco. Este desgraciadamente no se puede dimerizar, digamos, tiene o prendido o apagado. No es que solo podamos apagar o prender, digamos, toda la experiencia, pero podemos hacerlo también por segmentos, digamos, la parte frontal del vehículo puede estar en opacidad, la parte posterior puede estar traslúcida, incluso por segmentos. Entonces, ahí comenzamos a tener requerimientos de una electrónica un poco más compleja. Entonces, esta pequeño ECU o esta pequeña computadora necesita tener distintos requerimientos o distinta tecnología interna. No, esto acá no solo mejora la experiencia dentro de cabina, pero también le da, digamos, un tono estético, digamos, distinto al carro, ¿no? No solo tenemos ese tipo de tecnologías, pero también tenemos tecnologías en donde, digamos, que podemos cambiar el color de los vidrios o podemos, incrustar LEDs dentro del vidrio y podemos hacer que sea, que se pueda hacer un diseño o que tú tocando el vidrio puedas activar cosas. Pero para todo esto de acá, nosotros necesitamos estos componentes electrónicos, ¿no? Que ya se deben de estar imaginando que son muchísimos modelos. Prácticamente para cada prototipo nosotros tenemos uno de estos dispositivos y son diseñados custom made. Sobre todo cuando tenemos un panorama global tan grande en donde claro, nuestra compañía, si bien es cierto, empezó en Perú, hoy en día los headquarters están en Bélgica, nosotros tenemos presencia hoy en día de manera global y seguimos expandiéndonos. Y nosotros tenemos un equipo comercial que tiene que salir a hacer ventas, tiene que hacer demostraciones donde los clientes, entonces vienen muchos problemas, hay muchas problemáticas desde el punto de vista logístico cuando nosotros queremos enviar un prototipo y tenemos que enviar la electrónica también, porque como se podrán imaginar, con tantas tecnologías, con tantas geometrías de vidrio, es muy complejo manejar un stock y un tracking de cada componente, incluso hasta los conectores pueden cambiar. Han ocurrido, no desastres, pero sí problemas bastante complejos, ¿no? En donde para poder nosotros mostrar una tecnología donde, digamos que tú podías cambiar el diseño el patrón de diseño del vidrio, el ECU estaba diseñado de tal manera que nosotros teníamos que enviarlo de nuevo a Perú o donde fuera para que el mismo proveedor que lo hizo pueda alterar la programación. Entonces, era un proyecto que era un dolor de cabeza para la empresa. Y más o menos nuestros cajones se veían así, porque después de un evento los comerciales llegaban cansados y agarraban y lo dejaban y se mezclaban con otras cosas y no tenían etiquetas, no tenían, digamos que les faltaba bastante desarrollo a estos productos. Desde un punto de vista ingenieril, los productos estaban bien resueltos porque el vidrio funcionaba con su respectivo dispositivo. Entonces nosotros desde mi área lo que hicimos fue desarrollar una solución modular en donde logramos entender toda la problemática, ¿no? Desgraciadamente es el último dispositivo, ¿no? Ah, no, perdón, esta es. En donde nosotros integramos primero todos los requerimientos de todos los vidrios que teníamos, entendiendo toda la problemática desde el punto de vista de precio. Cada uno de estos podía costar tranquilamente $2.500. Y cada vez, y era justamente $2.500 porque se tenía que hacer un desarrollo nuevo, específico, según la geometría de vidrio que teníamos, el consumo del vidrio. Dependiendo de dónde teníamos que mandarlo, muchas veces tenía que regresar el vidrio, como les comenté, para poder volver a cargar la programación. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos solucionar de manera integral toda esta problemática? Con un sistema modular en donde nosotros podemos generar distintas. Pero bueno, lo que nosotros hicimos fue literal, un módulo como Legos, ¿no? Donde teníamos una tarjeta que funcionaba como un módulo de poder y después para cada otra tecnología se le iba añadiendo como que en stack. No sé si ustedes han visto Arduino. Los Arduinos funcionan con shields, entonces tú tienes una electrónica, la montas encima y así sucesivamente puedes ir montando la electrónica una encima del otro. Entonces nosotros desarrollamos esto acá en conjunto con
un proveedor que se ha especializado en temas de electrónica, de programación, entendiendo los requerimientos de los vidrios, fuimos haciendo, digamos, todo este diseño de conectores, de módulos, de requerimientos electrónicos, y finalmente tuvimos un resultado increíble, ¿no? Porque teníamos esas piezas que se las podían apilar dependiendo del vidrio que querían despachar. Nosotros podíamos centralizar todas nuestras piezas, digamos, en Alemania, en México, en Estados Unidos, y podíamos tener stocks en todas las partes del mundo. Y ese era el primer punto. Primero, cubrir en stock todos nuestros sites en donde podíamos enviar piezas. Eso es número uno. Número dos, que sea algo lo suficientemente fácil como para que las personas, los mismos técnicos, puedan ensamblarlo dependiendo del vidrio que querían despachar. Luego, diseñamos no solo este sistema de módulos, sino un software para que nosotros mismos, sin saber de programación, podamos generar distintos patrones, tanto de, como acá les mostré, luces, podemos hacer distintas luces, podemos hacer cambiar los colores, podemos cambiar que se prendan de atrás para adelante, que tengan un efecto de dimming, o acá, por ejemplo, que se prendan como en cascada, de adelante hacia atrás en distintos tiempos, o se prenda todo junto, o haga un dimming en secuencia, lo que sea. Entonces, nosotros también pensamos en esa solución, no solo era tarjetas electrónicas que se montan una encima del otro para poder tener cubierto el requerimiento del vidrio, sino también cómo se utiliza esto acá y cómo le puede dar más valor a través de la programación fácil, ¿no? O sea, nosotros tuvimos que diseñar casi como una aplicación de celular en donde tú podías configurar cómo querías que se vea esto acá. Digamos que tú estabas donde el cliente y el cliente te decía, oye, a ver, quiero ver tal efecto. Nosotros antiguamente teníamos que decirles, no, disculpen, señores, o sea, esto acá no se puede. Y teníamos que mandarlo de nuevo a Lima y quizás mandarles un video, pero no era lo mismo, porque tener el producto ahí enfrente, viendo la secuencia que el cliente quiere, es realmente genera un impacto positivo al momento de la venta. Y esto también es algo que nosotros muchas veces desde el aspecto de diseño tenemos que entender, ¿no? O sea, nosotros no solo cubrimos qué necesita el vidrio para funcionar, no. ¿Cuál es el impacto que puede tener digamos, en el usuario poder satisfacer esos deseos de ver algo nuevo que se le acaba de ocurrir? Eso de ahí muchas veces es muy poderoso. Nosotros desarrollando también esta plataforma de software facilitamos que los mismos clientes puedan, digamos, alterar su equipo de diseño, puede jugar con nuestra electrónica. Entonces, ¿cómo pasar desde un simple transformador que lo conectas al vidrio y hace una secuencia predeterminada a todo un sistema un sistema tan versátil para poder jugar con nuestra tecnología? Básicamente, el salto del proyecto fue de, no sé, esos celulares análogos, a tener un smartphone que hasta tiene cámara, juegos, etcétera, ¿no? Para nosotros este proyecto fue un proyecto que duró aproximadamente unos 6 meses, pero el impacto se pagó, digamos, muy rápido. Nosotros, de pagar aproximadamente, digamos, $2.500, terminamos pagando $500 por cada unidad. Entonces, no solo vemos un tema de ahorro, no solo vemos un tema de no tener que volver a depender de los lead times de los proveedores, porque a veces los proveedores están full y nosotros necesitamos entregar un prototipo ya, y no existe ese dispositivo electrónico que se pueda acoplar para poder enviarlo con el nuevo prototipo. Entonces, hay muchos temas que desgraciadamente me olvidé de enumerarlos, pero quizás en la sesión de preguntas podríamos ver todos los beneficios que pueda tener, identificar qué es lo que sucede con el sistema que la empresa tiene para poder vender junto con los productos que comercializa, los productos que crea, porque nosotros, yo he podido hablar de innovación directamente del vidrio o de lo que pasa dentro de la cabina. Pero a mí me parece fundamental tocar estos puntos en donde nosotros damos un paso atrás y vemos the bigger picture y decimos, ok, ¿qué puede mejorarse? ¿Qué cosas, qué dolores está teniendo la empresa para poder ser mejor, o sea, más competitiva, más eficiente? ¿Y cómo podemos cubrir eso ahí desde un ámbito de diseño? Quizás muchos puedan decir, no, oye, pero eso no es diseño.
o no es innovación. En realidad sí, porque todos los vidrios que nosotros hacemos, todas las cosas que nosotros estamos manejando, no tienen un antecedente. Entonces nosotros tenemos que rompernos el coco para idear cómo solucionamos estos problemas y cómo dejamos los módulos de tal manera abiertos desde un punto de vista de diseño para que el día de mañana venga una nueva tecnología y podamos usar el mismo módulo. Entonces, nuestros módulos, por ejemplo, funcionan con una aplicación de celular o de tablet, la podemos ir actualizando, los gráficos pueden ir mejorando, ¿qué más? Se pueden conectar a través de Bluetooth, Wi-Fi, cada vez que tú das clic en una cosa, en una presentación, o cada vez que el cliente juega con eso ahí, se queda registrado cuántas veces le dio clic. Entonces nosotros podemos almacenar data de cómo se está usando, qué cosas gustaron más, qué efectos le gustó los clientes, cosas que antiguamente no se podía hacer. Básicamente, no sé si me explayé demasiado, pero esa es la innovación que quería compartir con ustedes y espero me hayan podido seguir, porque yo la verdad lo veo todos los días y para mí es algo tan, algo tan cotidiano que se me pudo, perdón, discúlpenme si dije, se me fue algo que no había permitido que se entienda bien, pero como los invito a poder hacer alguna pregunta sobre el proyecto en la última sección del, ¿qué es? ¿Coloquio? ¿Es conversatorio? Bueno, muchas gracias. Augusto, está muy bien, ¿no? En realidad, felicitaciones por todo el trabajo que estás haciendo. Conocemos mucho sobre tu experiencia y en realidad, pues también inspira bastante a explorar todos estos campos que uno dice, oye, realmente puede haber una industria del sector automotriz desde Perú y también cómo desde otras carreras podría haber una conexión, ¿no? Con otras carreras ligadas a las industrias creativas y culturales, ¿no? Entonces ya al finalizar todas las presentaciones es cuando vamos a poder realizar las preguntas. Muchas gracias, Augusto. Gracias por acompañarnos y nos esperas. Nos esperas algunos minutos para poder compartir las preguntas del público y preguntas que, bueno, los docentes tienen. Gracias, Claro. Augusto. Gracias a Bien. ustedes. Bueno, ahora vamos a seguir. Nuestra siguiente invitada es Mariela. Mariela Sotomayor. Hola, Mariela. Mariela, ella tiene un background de diseño industrial. Ella se enfoca en el desarrollo de capacidades de diseño y del mindset, ¿no? Esta mentalidad centrada en el humano para crear soluciones que, de alguna manera, puedan crear nuevas industrias, ¿no? Y generen valor al negocio. Hoy Mariela cumple el rol de directora de diseño en Lowe's en Chicago y además está en proceso de un PhD en el Instituto de Diseño en Chicago también, ¿no? Y también, pues, tiene muchas experiencias que nos va a poder compartir. Mariela, hola. Ahora sí, te cedemos la palabra y... A ustedes, muchísimas gracias, gracias Víctor por la invitación. La verdad es que súper contenta de ser parte de este conversatorio. Yo realmente creo que en el Perú es muy importante tener y generar ese tipo de conversaciones para poder hablar de cómo es que estas capacidades creativas están hoy día inmersas dentro de diferentes industrias y que están generando valor, ¿no? Y cómo podemos seguir abriendo esos campos y esas oportunidades para, no solamente para la carrera de diseño, sino para carreras, como tú decías, Víctor, adyacentes y complementarias, ¿no? Bueno, sí, yo vengo hoy día a conversarles un poco. Mi foco va más desde el punto de vista del proceso de innovación, proceso creativo para el desarrollo de innovación y el rol que diseño tiene en estos espacios. Yo he tenido y he conformado la práctica de diseño dentro del grupo Credicorp en los últimos 7 años. Recientemente he empezado mi doctorado en Chicago y estoy ahora como parte del equipo de diseño, como director de diseño en la empresa Loadsmart, que es una startup, ¿no? Que tiene otro contexto, que tiene otro sentido de urgencia, distinto a una gran corporación en Chicago. Y bueno, así que bueno, con todos estos conocimientos que he adquirido en el tiempo, en los años, es que vengo a traerles esta conversación. Cuando yo pienso en innovación y en procesos creativos para desarrollo de innovación y en diseño, yo me remonto un poquito hacia la historia, ¿no? Y veo cuáles son estos momentos emblemáticos en la historia de diseño que han generado que la carrera, la disciplina de diseño cambie, se expanda, ¿no? Y genere diferentes impactos. Acá tenemos una revista muy importante, el Business Week, y cómo saca como titular este titular que dice The Power of Design o el poder del diseño, ¿no? Y tenemos la fotografía de estos dos señores que son Tim Brown y David Kelly, que son el CEO y el fundador
de esta consultoría de innovación y diseño muy, muy famosa en el mundo, que es IDEO, ¿no? Y donde proponen que cambiemos la vista y que cambiemos un entendimiento del diseño, que salgamos de entender diseño como el desarrollo de un producto aislado y pensemos en el diseño como una capacidad que construye experiencias. Y acá irrumpe muchísimo la conversación de innovación, que si bien antes estaba centrada más en el tema de ciencia y tecnología, en ese momento introducen diseño como un componente importante para el desarrollo de innovación y la generación de ventajas competitivas para las empresas, ¿no? Entonces empieza a cambiar la conversación del diseño y el entendimiento que nosotros podemos tener de diseño desde la parte de la práctica y cómo se aplica a diferentes campos. Entonces, un poco la pregunta es, ¿pero qué significa hablar de innovación y experiencias de las personas, o innovación centrada en la experiencia de las personas? Para mí, un ejemplo que grafica muy bien el tema es el rediseño de la experiencia de Disney, que de repente algunos de ustedes han tenido la oportunidad de vivirlo, ¿no? La historia rápida es que hace algunos años atrás, Disney se acerca a Frog Design. Frog Design es una consultora también muy importante de innovación y diseño, y les dice, oye, Frog, yo tengo un problema súper crítico que tiene que ver con los tiempos de espera en mis parques. Las colas son infinitas, la cantidad de gente que está en los parques es abrumadora. Yo tengo a mis clientes que llegan con sus hijos de vacaciones, súper entusiasmados, y lo primero que se encuentran es una cola inmensa para entrar al parque, y luego muchísimas colas y tiempos de espera para cada atracción. Así que necesito que me ayudes a reducir los tiempos de espera en mis colas, ¿no? Entonces Frog les dice, ok, entiendo qué es lo que te está doliendo ahorita, pero déjame entender cuál es el journey completo de tus usuarios cuando piensan en Disney, cuando interactúan con Disney. Quiero entender el end-to-end de este viaje que tienen los clientes. No solamente en el momento de que están en Disney y que efectivamente están haciendo la cola y la están pasando mal, sino quiero entender qué están haciendo desde antes de llegar a Disney. O sea, cuando están planificando, cuando están pensando en llegar a Disney, cuando están armando el grupo, comprando los pasajes, los hoteles, cuando están en Disney y luego cuando regresan a sus casas y dicen, oye, aquí me la pasamos, ¿cómo comparto la experiencia? Entonces, déjanos entender el end-to-end del journey para reformular ese problema. Frog se fue, hizo una inmersión con muchas metodologías de diseño para poder levantar las necesidades y definir los insights, y le dice, mira Disney, vamos a reformular tu problema y vamos a pasar de cómo haríamos para reducir los tiempos de espera en las colas a cómo hacemos para regresar la magia a los parques de Disney, ¿no? Entonces, esa reformulación del problema, que es crítica y que requiere muchísimo tiempo y que requiere muchísimo trabajo también, hizo que se abran muchas posibilidades de solución y no veamos solamente un momento de la experiencia de Disney que tiene que ver con las colas, sino que veamos la experiencia completa que tenía Disney y que los usuarios estaban viviendo. Y es en ese entendimiento del journey completo, el end-to-end del journey, que se escucha mucho esa frase también, es que Frog propone una serie de componentes que unifican la experiencia de Disney, digitales y físicos, ¿no? Y el core de la experiencia, el núcleo de la experiencia de Disney, es esta bandita mágica, el Magic Band, ¿no? Que es personalizable y que le puedes poner tu nombre, dárselo a tus hijos, que te conecta con diferentes momentos de la experiencia de Disney. Tú, de hecho, la puedes pedir desde antes de que llegues, ya la personalizaste, te llevo a tu casa. Además, la puedes activar con tu tarjeta de crédito y tú puedes hacer compras simples dentro del parque. Tú puedes, además, abrir la puerta de tu cuarto de hotel de Disney. Tú puedes acceder a las atracciones haciendo check-in, tienes el aplicativo en el cual tú planificas tu viaje, tú tienes el mapa de los diferentes parques de Disney, sabes cuánto te vas a demorar en cada cola, puedes hacer reservaciones de hoteles, y además tienes componentes físicos, como por ejemplo el parante para poder ingresar a las experiencias o para poder ingresar al parque, simplemente haces check-in con tu bandita y pasas, ¿no? Entonces, conectan la experiencia completa en los diferentes puntos de contacto que tienen los usuarios con Disney, no solamente centrándose en las colas, sino centrándose en absolutamente todo lo que hacen los usuarios cuando piensan en Disney y cuando experimentan Disney. Pero no se quedan ahí, no solamente unifican la experiencia, sino que además dicen, oye, y además tenemos que crear estos momentos memorables, que Disney les llama los Magic Moments, los momentos mágicos, porque al final Disney lo mejor que hace es crear magia, ¿no? Entonces, crean estos momentos mágicos en donde realmente las personas conectan emocionalmente con la marca, con la experiencia que están viviendo. Entonces, hace algunos años uno iba a Disney y tenía, si querías que Cinderella felicito a tus hijos y les diga feliz cumpleaños, tenías que hacer colas infinitas, tenías que buscar a Cinderella, probablemente nunca la veías. Hoy día las familias lo que pueden hacer es decirle a Cinderella que se acerque a ti a través de geolocalización, y Cinderella se acerca a tus hijos y les dice feliz cumpleaños, ¿no? Entonces, esta creación mágica, digamos, de felicidad, hace que las personas conecten con la experiencia de Disney y recomienden, ¿no? Y quieran volver y tengan recurrencia y tengan mucho como fidelidad a la marca, ¿no? Entonces, esto Disney no lo hace solamente por querer dar una linda experiencia a los usuarios, sino porque todo eso está conectado a también impacto en el negocio, ¿no? Entonces, si vemos cuál es el impacto que esto generó en Disney,
Algunos temas. Lo primero es que no solamente redujo los tiempos de espera en las colas, sino que además incrementó la capacidad de aforo que Disney tiene el día de hoy al día de personas, ¿no? Entonces, hoy día puede recibir 5.000 personas más al día porque han hecho mucho más eficiente el tránsito, porque han hecho mucho más eficiente todo el viaje de las personas dentro de los parques. Por otro lado, han incrementado entre el 20 y 25% de compras sin contacto dentro de los parques, porque claro, al reducir la fricción de tengo que sacar la tarjeta de crédito, ¿no? Tengo que sacar el cash para hacer mis compras y todo ponerlo contactless con la banda, entonces se incrementaron las ventas cruzadas dentro del parque. Y por otro lado, están levantando muchísima data de los clientes y eso les permite a Disney poder hacer propuestas de valor muchísimo más personalizadas para cada uno de sus segmentos. Pero todo esto no pasa por magia, ¿no? O sea, atrás de esto hay procesos, atrás de esto hay capacidades, hay competencias, hay skills que se juntan y que se unen dentro de métodos y frameworks para hacer que eso suceda. Entonces, si nos vamos a ver cuáles son los procesos creativos para la innovación y cuál es el rol del diseño dentro de esto, yo les quería presentar un poquito el Centro de Innovación del BCP. El Centro de Innovación se crea dentro del marco de la estrategia de transformación digital del banco, crear el Centro de Innovación para protegerlo, el negocio, empezar a probar nuevos frameworks, nuevos skills, nuevos talentos, etc. Y, por supuesto, tomando en cuenta esas tres burbujas de innovación. Por un lado, tú tienes la burbuja de deseabilidad, que tiene que ver, entendemos qué quieren las personas, cuál es el problema. Tienes la burbuja de la viabilidad, es qué cosa va a generar para el negocio, ¿no? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Cuál es la lógica en términos financieros de hacer esto? Y por otro lado, la factibilidad, que tiene que ver, oye, tenemos la tecnología, tenemos las capacidades, tenemos las herramientas para hacerlo o no, ¿no? Y en el centro de estas tres, justo es en la combinación de estas tres burbujas, es donde se genera innovación y es donde nace y donde digamos, es el propósito que tiene el centro de innovación en función a las cosas que produce. Voy a pasar rápido por acá porque si no, no me da el tiempo. Acá quería mostrarles un videíto. Pero bueno, este, un poco, este video lo que muestra es un poco la dinámica del Centro de Innovación, ¿no? Y cómo es que diferentes perfiles, que no solamente es diseño, sino también es gente de tecnología, gente de negocio, gente de marca, gente de data, todos están juntos interactuando para desarrollar una solución centrada en las personas. Entonces, cuando hablamos del proceso creativo para la innovación, tenemos dos espacios, el espacio del problema y el espacio de la solución. En el espacio del problema, básicamente, tienes un momento que se llama discovery, ¿no? Que es este espacio en donde tú analizas, investigas, haces una inmersión en el contexto del reto y levantas necesidades, construyes journeys, etcétera, entiendes la oportunidad y empiezas a formular algunas ideas de solución. Luego pasas al espacio de la solución y el espacio de la solución tiene dos momentos en innovación. Lo primero es la incubación, que es, haces tu MVP, tu producto mínimo viable, en donde tú vas a probar cosas bien específicas de la solución con un grupo de personas muy reducido. Y luego pasas a la siguiente etapa, cuando eso madure y alcanza las métricas que tú definiste, pasas a la etapa de la aceleración, en donde lo que buscas básicamente es el product market fit, ¿no? Esto que buscas que tu producto haga match o no con el mercado, ¿no? Entonces, una vez que tú lo logras, vas construyendo cuál es tu estrategia de crecimiento, escalamiento, porque cuando hablamos de innovación, del proceso de innovación, nosotros no vemos la parte de escalamiento, eso sale ya del centro de innovación. Y nosotros definimos esa estrategia de exit, ¿no? Una vez que hicimos product market fit, el producto está listo para salir y escalar y ser gestionado de una manera diferente. Entonces, acá yo me voy a centrar un poco en qué capacidades se necesitan en cada momento, porque son las capacidades, los skills cambian según los momentos en donde estamos desarrollando el producto, ¿no? La solución. En la etapa de discovery, que básicamente es entender la necesidad, la oportunidad, etcétera, básicamente las capacidades de diseño acá son de service design, ¿no? Mucha definición de un servicio, qué significa el servicio, design research, la investigación para el diseño, identificar las necesidades, los pains. Entra también un business designer, ¿no? Porque una vez nosotros sabemos que estamos investigando algo para generar valor al negocio, con lo cual entra un diseñador que tiene una capa o mucha sensibilidad al negocio y que es capaz de empezar a definir modelos de negocio desde etapas muy, muy maduras del proceso, ¿no? Pero ya cuando vamos y utilizamos métodos distintos también, ¿no? O sea, métodos en ese momento son mucha observación, de entrevistas, de diseño participativo, de future thinking también, porque estamos ideando, con lo cual hay que traer tendencias, hay que pensar en escenarios futuros, mucho prototipado, full experimentación en este momento, en donde prototipo cosas de bajo costo, pero de alta funcionalidad, con lo cual puedo probar mi punto, mi propuesta de valor, mi hipótesis, ¿no? Acá vi todo el mundo de la hipótesis, vi el mundo del usuario, las necesidades, etcétera.
Cuando vamos al espacio de la solución y vamos al espacio de la incubación, los roles cambian un poquito, porque ya esto que es un concepto probado se vuelve un producto más tangible. Entonces entran capacidades de diseño que ya concretizan el tema, como por ejemplo el physical designer, el diseño industrial, el interaction designer, el interface designer, ¿no? Comunicación visual, entra la analítica, entra la estrategia UX. Entonces entran también diferentes skills dependiendo de cuál es el reto, pero ya son skills que empiezan a ser más de craft, ¿no? Que son más de construcción, y los métodos de diseño también son otros. Y cuando vamos a la parte de aceleración, siguen acompañando, porque se mantienen estos skills, pero lo que empiezan a traer de distinto son los entregables, ¿no? Entonces se vuelve mucho más sofisticado el producto, ¿no? Los tipos de user test que se hacen son diferentes, el grupo con quienes estás probando es mucho más grande, es menos controlado, ¿no? Y todo esto, abajo he puesto como algo transversal, existen otros roles dentro de este marco, ¿no? Que son más transversales al desarrollo de un producto en el mundo de la innovación, ¿no? Tienes un design ops, por ejemplo, que lo podemos ver también en la última parte de la conversación. Estás dentro del mundo, un contexto de agilidad, con lo cual tienes que saber de diferentes métodos de agilidad. Entran personas de data, de TI, entra branding, etcétera. Entonces es bastante multidisciplinario, y el diseñador tiene que navegar en esa complejidad de opiniones, de backgrounds, de definiciones, etcétera, ¿no? Entonces eso lo hace un reto. Uno de los productos emblemáticos del Centro de Innovación es Yape, ¿no? Yape es un aplicativo con el cual tú puedes transferir dinero a través de números de contacto de celulares de persona a persona, ¿no? Nosotros hicimos una inmersión en diferentes partes del Perú y tuvimos tres diferentes tipos de personas, ¿no? El desconectado, el simplificador y el negociante, ¿no? Haciendo el desconectado, alguien que no tiene vinculación financiera, pero que quiere arreglar un poquito su orden, digamos, cotidiano financiero, ¿no? El simplificador es: no quiero cash, no quiero apps, ¿no? Estoy, sí, asociado al banco, pero tampoco quiero usar mucho el banco, ¿no? Y tienes al negociante que te dice: oye, yo quiero facilitar los pagos con mis clientes, porque a veces la gente no me paga porque no tiene cash, o yo no tengo mi POS Visa, se me malogró y no me pueden hacer los pagos. Entonces, entendiendo un poco el contexto y las necesidades, es que nosotros diseñamos la solución de Yape, que probablemente algunos de ustedes lo utilizan, y que no solamente se quedó en el pago por contactos de: oye, vamos a jugar al fulbito, ¿no? Y hacemos la chancha para la cancha, ¿no? Sino que va más allá. Hoy día en Yape tú puedes pagar servicios, además te empieza a dar micropréstamos, y tuvimos un reto de inclusión financiera. Y justo para el reto de inclusión financiera, porque las personas querían tener control de sus finanzas, pero no quieren ser parte del mundo financiero, nosotros dijimos: deberíamos de empezar a hacer que personas que no sean clientes de BCP puedan ser usuarios de Yape. Entonces hoy día las personas pueden ser usuarios de Yape a través de su DNI únicamente, autenticándose con el DNI, pero sin ser necesariamente un cliente del BCP, que tienes que tener un préstamo, una tarjeta de ahorro, no te tienes que vincular con el banco. Sin embargo, estás teniendo una experiencia financiera paralela que te facilita a ti el orden y la gestión de tus pagos y de tu vida cotidiana, ¿no? Hoy día Yape tiene más de 10 millones de usuarios, tiene más de 1.5 millones de negocios enrolados y tiene más de 2 millones de personas incluidas financieramente por primera vez en el Perú. Entonces Yape, de hecho, es un caso de éxito, y se ha penetrado bastante bien en los diferentes segmentos que habíamos identificado en el momento. Ya para cerrar, algunos aprendizajes, voy a enfocarme solamente en tres que me queda poquito tiempo. Para mí hay un tema de talento que es súper relevante, y es: tienes que saber qué talento de diseño tú necesitas para los diferentes proyectos. ¿Qué capabilities de diseño o de capabilities creativos tú necesitas en los diferentes momentos de desarrollo de un producto dentro de un proceso de innovación? Por otro lado, alineamiento de autonomía. Como hay tantos equipos multidisciplinarios que vienen desde tantos departamentos de la organización, todos tienen que estar alineados ante un solo propósito, una sola estrategia. Y ese alineamiento y esa seguridad y ese entendimiento de los objetivos comunes tendría que generar autonomía en los equipos, para que cada equipo pueda ir tomando decisiones de manera autónoma sin despegarse del alineamiento estratégico. Y por último, métricas de impacto, ¿no? Entender el negocio. Diseño no solamente tiene que entender el negocio tiene que entender de diseño también. Entonces hay mucho que comunicar sobre diseño y entender cómo diseño genera valor, y nosotros empezar a traquear, a definir métricas y traquear en el proceso de diseño y también en el proceso de despliegue cómo es que esas métricas se están alcanzando y qué necesitamos modificar para alcanzar métricas de experiencia. Así que bueno, creo que con eso ya cumplí mi tiempo. Y bueno, quedan varias cosas más que conversar, pero lo vemos en las siguientes etapas. Muchísimas gracias. Gracias, Mariela. Muy interesante toda la experiencia en el mundo de la banca. Y gracias por aportar y hacer que las experiencias sean más amigables, más rápidas, más ágiles, ¿no? Y vemos entonces cómo el mundo de la creación y del diseño, pues, aporta bastante a toda esta creación de nuevos servicios, ¿no?
Ya luego, pues vamos a hacer unas preguntas. Y nuevamente, gracias Mariela por la presentación. Y lo importante es lo de las métricas, ¿no? Siempre hay que ver cómo podemos hacer para medir el impacto de cualquier proyecto que se esté realizando, ¿no? Bueno, luego vamos a las preguntas. Gracias Mariela. Bien, Gracias. vamos. Gracias. Pues vamos a seguir ahora con Wilhelm, Billy, o Billy, Wilhelm, Schutze, ¿no? Hola Billy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Wilhelm es Hola, diseñador Víctor. industrial. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Graduado también de la PUC. Él llevó un curso, bueno, graduado en el curso de especialización de fabricación en Fab Academy en 2015 por Fab Foundation y actualmente se encuentra radicando en Hamburgo, en Alemania, trabajando como ingeniero en desarrollo de máquinas para la empresa eMachines en Gracia, TMBH, ¿no? Entonces, ahí tiene muchas experiencias por compartir. Ha sido también el líder de laboratorios de fabricación en otras instituciones educativas y bueno, pues ahora nos va a compartir su experiencia. Hola Billy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Víctor, gracias por la invitación. Contento de poder contarles un poquito sobre los proyectos en los que vengo trabajando en el último tiempo, ¿no? Gracias también a la universidad. Bueno, en este conversatorio voy a hablar un poco sobre Open Hardware, sobre el concepto de hardware abierto, específicamente la experiencia de diseñar máquinas dentro de la empresa InMachines aquí en Alemania, en Hamburgo. Primero, para entrar en contexto, voy a hablar un poco sobre Fab City, Hamburg. Básicamente, en 2019, Hamburgo se convirtió en la primera ciudad de Alemania en unirse al proyecto global de Fab Cities. Que tiene como objetivo convertir a ciudades en ciudades autónomas donde se pueda producir prácticamente cualquier cosa sin la necesidad de tener que importar bienes. También la idea es migrar hacia una economía más circular basada en la data, ¿no? No solamente en cuestiones monetarias. Entonces, teniendo eso como contexto, dentro de este proyecto de Fab City Hamburg, hay dos subproyectos que son los principales. Está el proyecto de Open Lab Starter Kit, que es en el que estoy trabajando y en el que voy a compartir hoy. Y también hay otro proyecto que se llama Interfacer, que va también del mundo de open source o de código abierto, pero más ligado al software. En este caso es más ligado a la parte física. Para seguir hablando un poco sobre la temática de Fab City, este es el manifiesto que tienen estas ciudades que están comprendidas dentro de este grupo. Básicamente tienen algunos ejes que seguir, ¿no? Por ejemplo, que tiene que ser ecológicamente amigable, tiene que ser inclusivo, tiene que estar centrado en las personas, tiene que ser holístico. Hay un componente muy fuerte de experimentación y todo lo que se realiza bajo la filosofía open source o de código abierto, ¿no? Por ejemplo, en contraposición a lo que presentó Augusto al inicio, en realidad sí, la filosofía de código abierto comparte todo, ¿no? O sea, no hay ningún problema en mostrar básicamente todo el proceso y los resultados, porque justamente ese es el objetivo, ¿no? Poder compartirlo y que sea replicado la mayor cantidad de veces posible. Ahora sí voy a hablar netamente del proyecto Open Lab Starter Kit. Básicamente es un proyecto que consiste en diseñar máquinas de fabricación digital. Y que estas máquinas puedan ser replicadas en prácticamente cualquier parte del mundo. Para eso, el proyecto propone entregar los archivos CAD, las listas de materiales y sobre todo instrucciones precisas y detalladas y que sean fáciles de seguir para que prácticamente cualquiera pueda replicar estos diseños de manera local, ¿no? Otro de los aspectos importantes es de que
se pueda recibir retroalimentación de la comunidad para ir mejorando estas máquinas. Y como vamos a ver un poco más adelante, la idea es de que no se quede en una versión, sino que vayan habiendo múltiples versiones de cada una de las máquinas. Entonces, básicamente, podemos decir que son máquinas de código abierto, pero que permiten una transferencia de conocimiento para su replicabilidad de manera local, ¿no? Entonces, el soporte para esto básicamente es las capacidades productivas de los laboratorios de fabricación digital o Fab Labs, que se encuentran ya instalados en la mayoría de países. Y también está muy cimentado, digamos, en cómo se transmite esta información, ¿no? La documentación de cada una de las máquinas. Entonces, el proyecto comprende esta lista de máquinas que se tienen que desarrollar. Básicamente es una impresora 3D de gran formato, una de formato pequeño, de sobremesa. Tenemos también una cortadora láser de gran formato, una cortadora láser pequeña, una cortadora de vinil, un escáner 3D y también una fresadora grande y una fresadora pequeña, ¿no? Son 8 máquinas en total. Y van a ver, durante la duración del proyecto, van a ver 3 versiones de cada una de estas máquinas, ¿no? La idea es que no se quede en un prototipo inicial, sino que, como dije anteriormente, se siga con el desarrollo de cada uno de los prototipos. Esta es la línea de tiempo, ¿no? Es un del proyecto. Es un proyecto que tiene por ahora una duración de 3 años. Y la idea es de que en cada una de las 3 fases principales que tiene el proyecto, tenemos que entregar algunos objetivos, ¿no? Por ejemplo, en el primer entregable es un reporte, un paper, 5 workshops, 8 máquinas, que van a ser las versiones número 1, y la documentación para las 8 máquinas. Y las otras 2 fases del proyecto es lo mismo, nada más de que son las versiones mejoradas o revisionadas de cada una de las máquinas. Entonces, el proyecto arrancó a finales del año pasado y va a terminar a finales del 2024. Actualmente, el estatus del proyecto es que ya se realizaron 3 de los workshops programados, se entregó uno de los papers, se entregó el reporte, y 4 de las máquinas ya fueron diseñadas y prototipadas. Y ahora, para fin de año, tenemos que entregar las 2 máquinas que están faltando, ¿no? Que es la impresora 3D pequeña y la impresora 3D pequeña, el escáner 3D, la cortadora de vinil y la fresadora de gran formato. Uno de los ejes fundamentales del proyecto es la documentación, ¿no? Existen muchos proyectos de máquinas open source o de código abierto. Sin embargo, normalmente la documentación para la posible replicación de estas máquinas es bastante deficiente. Entonces, uno de los puntos fuertes de este proyecto específico es la manera de cómo se está documentando todo el proyecto. Básicamente, hay una diseñadora que está enfocada en realizar toda la documentación. Y los que diseñamos las máquinas trabajamos de manera conjunta para que se pueda replicar de la manera más fácil. Básicamente, estos manuales vienen a ser como los de IKEA, ¿no? Que es paso por paso, listando los componentes necesarios y con vistas explosivas. Ese es como estaba hasta el momento la documentación, pero también se está trabajando en un nuevo sistema de documentación y de manual, que básicamente lo que hace es se importa directamente en la nube la lista de materiales o el BOM, y se genera una serie de pasos en 3D
que se pueden seguir, ¿no? Para realizar el ensamble de las máquinas que vienen en un kit. Entonces podemos ir pasando cada uno de los pasos necesarios para construir la máquina y también saber cuáles son las piezas necesarias. Eso todavía es un trabajo en proceso. Luego también otro componente importante del desarrollo del proyecto es el desarrollo de la electrónica. Utilizamos herramientas de diseño electrónico libres y seguimos también la misma filosofía de compartir toda la información. Todos los archivos son compartidos para que se puedan replicar. Seguimos un proceso también de prototipado, ¿no? En la imagen superior se puede ver, por ejemplo, este controlador que es para la fresadora CNC. Un prototipo rápido arriba y después ya una tarjeta electrónica ya producida, ¿no? También tiene un componente de modularidad, como lo que habló también Augusto, ¿no? Básicamente es un shield. Y el núcleo, que esa es la tarjeta verde que se encuentra en el medio de la placa, se inserta en la placa blanca. Entonces puedes tener el mismo núcleo y diferentes shields para las diferentes máquinas. Esta fue la primera máquina en la que se trabajó, ¿no? Que es la cortadora láser de sobremesa, la versión pequeña. Y bueno, acá vemos algunas de las características, ¿no? Tiene dimensiones amigables, es pequeña, se puede poner en cualquier mesa. Actualmente está listada en el inventario de Fab Labs, es decir, que es una de las. Tuvo tanto éxito, se replicó tanto, que está actualmente listada dentro de las máquinas que se encuentran dentro de un Fab Lab. Ha sido replicada en colegios en Alemania y en algunos otros países. Cuenta con bastantes medidas de seguridad y, por ejemplo, puede cortar hasta 10 milímetros de acrílico. Acá podemos ver algunos ejemplos de lo que puede hacer la máquina, ¿no? Puede hacer grabado, puede hacer corte, marcado. Luego, esta fue la segunda máquina que se desarrolló. Esta es una fresadora también de sobremesa. Y también tiene algunas ventajas comparadas con otras fresadoras open source que hay para poder replicar, ¿no? En Internet. Básicamente, una de las principales es el sistema de cama de vacío que tiene, básicamente dos estándares, el métrico y el imperial, o sea que es normalmente cualquier tipo de fijación que uno necesite puede ser utilizada en esta máquina, ¿no? Y acá también podemos ver cómo está mecanizando aluminio, está mecanizando su propia cama de vacío, ¿no? En estos clips. Luego, los últimos dos proyectos en los que, las últimas dos máquinas dentro del proyecto que realizamos fue la cortadora láser de gran formato, que es esta de aquí, ¿no? Tiene un área de corte de 1 metro por 70 centímetros, bastante considerable para ser una máquina open source. Y aquí ya el diseño ya cambia con respecto a las máquinas anteriores. Aquí ya se trata de diseñar utilizando más ensambles en planchas en vez de utilizar perfiles de aluminio. Tiene sensores inductivos y bastantes cosas que la pueden hacer comparable a máquinas que podemos encontrar en el mercado y que no son de código abierto. ¿No? Aquí algunos clips de lo que se puede lograr con la máquina, ¿no? Es una máquina bastante rápida, puede cortar hasta una velocidad de 1000 milímetros por segundo, ¿no? Y cortar madera bastante gruesa, hasta 25 milímetros, 2,5 centímetros. Y esta es la última máquina en la que estuvimos trabajando. Esta es la que personalmente me tocó diseñar a mí. Es una impresora 3D de gran formato. Tiene un área de impresión de 1 metro cúbico, es decir, 1 metro por 1 metro por 1 metro. Y aquí estuvimos probando otros, tratando de innovar, por ejemplo, en algunos aspectos con respecto a lo que normalmente se hace
dentro de los Fab Labs. Por ejemplo, estuvimos probando con el plegado de piezas de aluminio de manera manual. Normalmente el aluminio común, el 6061, no es recomendable para plegar, pero por ejemplo estuvimos probando con otras aleaciones de aluminio y logramos encontrar una que funciona bastante bien para el plegado. También nos enfocamos en que el layout de la electrónica sea lo más sencillo posible, plug and play, o sea, básicamente solamente se conecta todo. También el hot end o la parte que derrite el material también es diseñada de manera custom. Ahí se puede ver un poco de cómo se mecanizó el cobre. Y básicamente también es compatible con la mayoría de accesorios comerciales, ¿no? Las boquillas, los cartuchos de heating cartridge y los sensores. Y aquí podemos ver un poco cómo está imprimiendo. Y la ventaja de tener un bloque tan grande es de que podemos tener básicamente imprimir mucho material, ¿no? De manera rápida. Utilizamos un cartucho de 80 watts y tenemos una boquilla de 1.4 milímetros. Normalmente una impresora normal de sobremesa tiene una boquilla de 0.4, entonces el tamaño es bastante considerable, ¿no? De lo que podemos imprimir. Acá podemos ver una de las últimas impresiones que hicimos. Es una impresión de 1 metro. Y bueno, también es una máquina que funciona de manera standalone, o sea, no tiene que estar conectada a una computadora. Tiene una pantalla táctil, donde simplemente como la mayoría de impresoras comerciales, se inserta la tarjeta SD, se carga el archivo y se puede imprimir directamente, ¿no? Y también, tiene una plataforma de impresión tan grande, también tiene un sistema de autonivelación, ¿no? Para poder corregir si es que hubiese deformación en la plataforma. Y básicamente ese es el proyecto. Como les comenté, ahora a fin de año tenemos que entregar 4 máquinas más. A mí me toca diseñar la impresora pequeña y el escáner 3D. Y a mi colega le toca diseñar la fresadora de gran formato y la cortadora de vinil. Y este es otro proyecto, pero que está relacionado a lo que les estaba comentando, ¿no? Estos son unos makerspace móviles que fueron enviados en octubre para Ucrania, ¿no? Para ayudar un poco a reconstruir algunas de las cosas que se necesitaban en la zona de conflicto. No solamente están equipados con herramientas de fabricación digital, sino también con herramientas manuales, tienen soldadoras, cortadoras de plasma, una oficina móvil, tienen un router con internet mediante un chip SIM, ¿no? Estos son los camiones, son 2 camiones que realizamos. Y bueno, aquí hay un poquito sobre el proyecto, ¿no? Que básicamente explica un poco de para qué se hicieron, ¿no? Y bueno, acá algunas fotos de cómo son por dentro los camiones. Ahorita están en Ucrania. Y dentro de los camiones están máquinas open source hechas por la compañía. Ese es el pequeño. Y ese es el grande. Ya, y eso es todo. Gracias.
Gracias por compartir toda tu experiencia. En realidad, siempre supimos que ibas a llegar a impactar con todas tus creaciones, ya sea en Perú o en cualquier parte del mundo. Y bueno, ya estás llegando a Ucrania, así que nos alegra bastante que estés ayudando con todo tu conocimiento y tu paciencia y tu locura, ¿no? Para desarrollar proyectos. Y bueno, Gracias, Víctor. felicitaciones. Me alegra bastante que pues haber conocido un poco más sobre el proyecto de las impresoras. Tal vez, ojalá, pues, podamos tener una impresora 3D gigante acá, ¿no? En la universidad o no sé, tal vez con los talleres artesanales también, ¿no? Para explorar estas tecnologías y crear productos gigantes o imprimir personas. No sé, tantas cosas que se podrían hacer, combinado con todos los conocimientos de Augusto, ¿no? De Mariela y de todos los invitados. Así que, buenísimo, gracias, Phil. Bien, entonces, seguimos, ¿no? A ver, creo que está Luciana. Luciana Sinari es la jefa, siempre le decimos la jefa del FAB Academy, es la coordinadora global de este curso que se dicta en los Fab Labs. El FAB Academy se dicta en más de muchos laboratorios. Ten en cuenta que hay más de 1.000 Fab Labs en el mundo. Y ella se encarga de guiar a todas estas personas que capacitan en los temas de diseño y fabricación digital, que no es únicamente el uso de una corta láser, de una impresora CNC, sino que hay temas ligados a la programación, al uso de componentes electrónicos, de patentes, ¿no? O de propiedad intelectual, perdón, ¿no? Y de un montón de cosas más, que seguro ahora Luciana nos va a compartir, y también es parte del grupo del IAC, ¿no? Que es el Instituto de Arquitectura de la Universidad de Cataluña, que también desarrollan proyectos bien disruptivos en el campo del arte y del diseño, de la arquitectura y la ingeniería y distintos campos. Así que Luciana, bienvenida. Y bueno, ahora sí te cedemos la palabra. Primero que nada, bueno, como me introdujo Víctor, soy Luciana, soy argentina, pero vivo aquí en Barcelona desde hace más de 15 años. Trabajo en el IAC, en el Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña, específicamente en la parte de educación de FABLA Barcelona, y desde allí coordino el FAB Academy para la FAB Foundation y coordino este programa, como decía, que es el FAB Academy, que es parte de la plataforma educativa, digamos, de los Fab Labs, de la Fab Lab Network, y que de alguna manera fue el iniciador de esta plataforma, digamos. FAB Academy fue el primer programa que lanzó de alguna manera formalmente la red, y es aún hoy mismo, es una de las fuerzas vinculantes, digamos, de la Fab Lab Network. Los labs, digamos, y la gente que toma el Fab Academy, realmente es como una venida rápida a estar conectados con esta red. Esta red, que como bien decía Víctor, pero que está desactualizada, es una red que hoy ya cuenta con más de 2.500 Fab Labs en todo el mundo. Esta red tiene otra red más pequeña, que es la red FAB Academy, y que cada año, digamos, junta alrededor de 250 estudiantes en más de 60, 70 Fab Labs por todo el mundo y en más de 35 países que dan este curso. El concepto Fab Lab, digamos, nace, hago una breve intro, entiendo que más o menos todos sabemos de dónde vienen los Fab Labs, pero bueno, les hago una breve intro para que se entienda un poco más la magnitud. El concepto Fab Lab, digamos, aparece en el seno del Media Lab, del Massachusetts Institute of Technology. En ese momento, hace 20, 30 años, cuando empezó toda esta movida de los Fab Labs, el Media Lab era la meca de la innovación, digamos, en las nuevas tecnologías. Y dentro del Media Lab está el Centro de Bits y Átomos, el CBA,
dirigido por el profesor Gershenfeld, que en su momento fue el iniciador, ¿no? Lo conocimos como el padre de los Fab Labs, porque un poco fue el iniciador de toda esta corriente. El centro, el CBA, recibe una subvención de la National Science Foundation americana para establecer, digamos, unas instalaciones de fabricación que sean transversales a varias disciplinas, pero fundamentalmente que estén al servicio de un público masivo, no solo para los estudiantes del MIT. Es decir, que la ciencia llegue a un público más amplio. El nacimiento y el crecimiento de los Fab Labs, tienen un contexto que es el boom de la Internet y de las nuevas tecnologías de la información, y a la vez las investigaciones que el profesor Gershenfeld llevaba a cabo en el CBI, que es el Centro de Bits y Átomos, en el que él estudiaba, digamos, cómo se relacionan o cuáles son las fronteras, si es que las hay, entre el mundo digital y el mundo físico. Desde entonces, hace más de 20 años, este Fab Lab, que nació en colaboración con unos líderes comunitarios en un barrio deprimido de Boston, que saltó, el segundo Fab Lab, digamos, fue en una comunidad sudafricana, y de ahí se expandió de forma paradigmáticamente por todo el mundo. Lleva hoy entonces, como dije, más de 2.500 laboratorios por todos lados del mundo. Como podéis ver aquí, el mapa está bastante bien distribuido, y este es el mapa vivo, si queréis ir a ver al link. Estos Fab Labs entonces empiezan a moverse a caballo de dos movimientos sociotecnológicos fundamentales, que es el DIY, el Do It Yourself, todo el movimiento maker, es decir, ese impulso de los inventores, de la gente que siempre ha querido, digamos, a autogestionarse, entender cómo funcionan las cosas, reparar las cosas, y por otro, con otro movimiento, digamos, que venía de fondo, muy relacionado con el boom de la internet y tal, que es el open source. El open source, más allá del libre flujo de conocimiento y ideas, etcétera, está relacionado con el software libre, y es la apertura del código fuente, es decir, la apertura las cajas negras tecnológicas, es decir, todos deberíamos entender cómo se crea la tecnología y qué hay detrás de ella, no deberían ser cosas cerradas. Entonces, un poco estos dos movimientos hacen que ocurra este boom y digamos, el movimiento Fab Lab crezca paradigmáticamente. Los laboratorios de fabricación digital, como ya sabes, comparten infraestructura, es decir, unas máquinas, unas herramientas, unos materiales y unos procesos. Cada Fab Lab del mundo tiene las mismas máquinas, los mismos procesos, etc. Y esto hace que potencialmente cualquier persona pueda inventar y construir casi cualquier cosa en ellos, pero a la vez pueda, y esto es lo interesante, compartir sus diseños. Es decir, si aquí en Barcelona tengo las mismas máquinas que en Lima, yo puedo fabricar aquí algo revolucionario y, en vez de enviarlo, enviar el archivo digital y construirlo, digamos, lejos de donde ha sido diseñado. Entonces, esto da el primer paso a la inclusión en la era digital, a garantizar acceso a todo el mundo a las nuevas tecnologías, pero la revolución no está tanto en las máquinas que ya existían, digamos, en las industrias y en la academia, sino la revolución está en la capacidad de aprender y usar los programas de diseño y aplicarlos para fabricar a pequeña escala, la fabricación personal. Esta es un poco la revolución. Pero claro, de alguna manera esta revolución va de la mano de la proliferación de máquinas y de procesos, etcétera, pero claro, la tecnología tiene cierto nivel de dificultad. Entonces, este nivel de dificultad, de alguna manera, había que franquearlo de alguna forma, y para que todos estos, digamos, estas personas que empiezan a estar alrededor de los Fab Labs puedan, Fab Managers, miembros, etcétera, puedan aprender, digamos, a utilizar toda esta tecnología. Y así es como nace el Fab Academy. El Fab Academy, que es este programa distribuido, aquí está un poquito el ABC del programa para que lo veáis. Nació hace más de 10 años, cuando el profesor Gershenfeld abrió el curso que él enseñaba en el MIT, el How to Make Almost Anything, el cómo hacer casi cualquier cosa,
Lo abrió a esta nueva red joven de personas que estaban intentando abrir Fab Labs y entender un poco cómo llevar a cabo proyectos y cómo entrenar sus equipos. Cuando estas personas, digamos, que se estaban sentados virtualmente en la clase de Neil, empezaron a hacer más que los que él tenía en el MIT sentados físicamente, hubo como un cambio de paradigma y entendimos, digamos, que la red necesitaba un vehículo fuerte para transferir conocimiento, y así fue como nació el Fab Academy como un curso independiente, pero siguiendo, digamos, el rigor científico y los contenidos y las dinámicas que se daban dentro del How to Make. Entonces, digamos, llegamos a lo que hoy consideramos o llamamos educación distribuida. Este fue como el gran descubrimiento de este ejercicio, tanto de tecnológico como comunitario, ¿no? Para nosotros la educación distribuida, digamos, tiene profundas implicaciones en la forma de concebir el aprendizaje. Nos gusta decir que nuestros estudiantes, digamos, que pasan por la experiencia Academeni, no solo aprenden el contenido técnico específico, sino que también aprenden a cómo aprender. Es decir, a cómo pensar, repensar, reinventar la forma en que diseñan productos, objetos, dispositivos, intervenciones, etc. Es decir, cómo a través de esta dinámica tan específica que tiene el Fab Academy y los otros Academenis, digamos, tienen una nueva visión de cómo entender el mundo físico y cómo interaccionar con el mundo físico. Los programas, digamos, Academeni apuntan a lo que los hermanos Gershenfeld hablan en su último libro Design Reality, lo que es la Fab Literacy, que es una colección de conocimientos, habilidades, mentalidades que incluyen design thinking, resolución de problemas, no, digamos, no solo la parte técnica, ¿no?, sino la creatividad, la colaboración, la integración de lo aprendido en un proyecto, la sustentabilidad, el ecoactivismo, la resiliencia. Todo este, digamos, esta experiencia común tiene no solo el contexto técnico, sino todo este otro Fab Literacy incluido, y eso hace que estas personas salgan con un entendimiento de la tecnología que excede lo puramente técnico, digamos. Después, digamos, de los primeros años de Fab Academy, otras clases y otros contenidos comenzaron a proliferar dentro de la red, compartiendo el modelo educativo distribuido y las metodologías y las dinámicas de lo que nosotros llamamos Fab Literacy. El primero fue el Bio Academy, cuando George Church es uno de los geneticistas más aclamados, digamos, en este momento. Él tiene una clase en Harvard y cuando conoció cómo enseñábamos el How to Make, dijo, oye, yo quiero montar una cosa similar para llegar a una audiencia mucho mayor que mis estudiantes de Harvard, y montó el How to Grow Almost Anything. Es decir, una academia de biología sintética utilizando herramientas de fabricación para generar un laboratorio unas herramientas de un laboratorio biológico, y a la vez utilizando técnicas y protocolos de fabricación para procesos biológicos. El siguiente curso que nació fue el Fabric Academy o Textile Academy, que es la intersección de textiles, fabricación digital y biología, donde los estudiantes aprenden los fundamentos de la fabricación digital, pero también aprenden a diseñar, a cultivar sus propios materiales, que luego usarán en sus intervenciones, dando así una comprensión un poco más profunda del impacto de lo que significa diseñar y crear nuevos objetos en el mundo. El último programa que hemos lanzado es el Fab All In, que es un conjunto de sesiones interactivas para desarrollar diferentes habilidades y conocimientos y capacidades en torno a los sistemas sociales, que son muy necesarios. Es decir, hemos llegado a un entendimiento de que la tecnología es fundamental, y ahora la pregunta es, ¿qué hacemos y cómo utilizamos la tecnología para coevolucionar? ¿Cómo los sistemas sociales pueden ser mejores a través de la tecnología y cómo utilizar la tecnología de forma sana? El nombre All In quiere decir que señaliza esta idea de que aceptamos, o todos son bienvenidos, todos, todas y todo son bienvenidos, porque para generar un impacto, digamos, hay que pensar en todos los niveles, ¿no? En el social, en el económico, en el ambiental, pero también en cómo la tecnología y este medio puede ser una forma de autoexpresión personal.
Y pronto, digamos, estamos cocinando otros programas como el Agri Academy o el Teachers Academy, que de alguna manera es como entrenamiento en la cultura y metodologías Fab y Maker para profesores de escuela. Hay muchas cosas más en el horno. En última instancia, digamos, consideramos que Academeni es una comunidad global de docentes, estudiantes y profesionales que trabajan en muchos niveles, local, global, regional, etcétera, para cumplir un objetivo final que es distribuir conocimiento y capacitar a las personas y a las comunidades para poder generar impacto social, económico, cultural e incluso político. Entonces, para un poco ir cerrando, ¿qué hemos aprendido, digamos, de estos años de educación distribuida? Hemos aprendido que los fundamentos, o sea, enseñar los fundamentos de la tecnología acerca a las personas a entender el mundo que los rodea y a actuar en él, no como seres pasivos, sino como actuar dentro de este mundo. Deja de ser consumidor de tecnología para ser un agente de cambio. El diseño informado a través de la experiencia del hacer estimula no solo la parte intelectual, sino la expresión personal, la creatividad. Nosotros le llamamos embodied cognition porque haciendo, tocando, aprendemos, digamos, a un nivel más allá del intelectual. Hacer tecnología también es un acto de creatividad. Hemos aprendido también la importancia de trabajar en red, es decir, nosotros trabajamos de forma distribuida en una red de laboratorios, pero también en una red de personas. Aprendemos la importancia de pensar y diseñar y fabricar en contexto, en localización, pero sin perder el contacto con el mundo. Así podemos dar, digamos, herramientas para innovar y diseñar a nivel personal, pero también a nivel, entender un poco el impacto del diseñar, ¿no? Del poner cosas en el mundo, ser conscientes de lo que generamos, ser conscientes de las culturas y las realidades más allá de la propia y también ser conscientes un poco de los problemas de la agenda global. A partir de los Fablabs, digamos, se mueven muchas ideas, no solo bits y átomos, no solo átomos, sino muchos bits, y esto de alguna manera no solo ayuda a bajar la huella de carbono, sino también a expandir el horizonte del diseñador y del creador, ¿no? Los límites de lo posible están mucho más allá de la parte tangible. Y por último, digamos, el enfoque bottom-up. Hemos entendido que más allá del do it yourself, lo interesante es el do it with others, hacerlo con otros. Cuando enseñamos y aprendemos entre pares, compartimos la toma de decisiones y compartimos las responsabilidades y eso es altamente empoderador. Podemos cambiar el mundo si conseguimos dialogar. El hecho de que 200 personas, 200 estudiantes, digamos, tengan alrededor de 30 países, tengan la misma experiencia haciendo Fab Academy a la vez y produzcan más de 150 proyectos finales diferentes con realidades muy diferentes, pero con temáticas muy similares, es altamente revolucionario, digamos. La experiencia común ayuda al entendimiento. Nuestros estudiantes han diseñado cientos de proyectos que tienen impresa nuestra agenda. Proyectos que se basan en principios de sustentabilidad, que tienen en cuenta materiales y ciclos locales, que tienen en cuenta la relocalización de la producción, que promueven la diversidad, que ofrecen herramientas a comunidades locales para abordar complejidades específicas, pero también que satisfacen intereses personales. Hay proyectos artísticos, hay proyectos humorísticos, hay proyectos comerciales, hay proyectos de todo tipo. Y realmente en esa variedad, en esa libertad, entendemos nosotros que está el potencial. Cada uno decide qué hacer con las herramientas que han aprendido, más allá del paternalismo y el solucionismo tecnológico, digamos. Nuestro objetivo final es distribuir conocimiento y empoderar a los individuos y a las comunidades para que puedan hacer casi cualquier cosa. Ese es nuestro reto. Qué buen reto, ¿eh? Un buen reto. Y qué genial ver cómo, pues, podemos involucrar a personas, o sea, cómo podemos conectar a personas de distintas procedencias, distintas carreras, distintas maneras de pensar para poder diseñar, para poder crear productos, servicios y nuevas experiencias. Vemos que acá, pues, todos tenemos esta posibilidad de generar productos, pero un factor importante es cómo no es que el Fab Lab lo importante sea las máquinas, sino esta posibilidad de conectar, ¿no? Con distintas personas del mundo. Eso es algo muy valioso y
que debería aprovecharse también, ¿no? Porque eso nos ayuda a generar proyectos más, pues una, tener una mentalidad global frente a las cosas. Bien, Luciana, muchas gracias. Acompáñenos, por favor, hasta el final. No te vayas ahí. No, porque ahora viene una otra presentación. Muchas gracias, Luciana. Gracias por acompañarnos. No te vayas, ¿no? Gracias por invitarme. Aquí me quedo hasta el final. Buenazo. Bien, entonces ahora vamos a cerrar con Alonso Tenorio. Es ingeniero informático de la Cayetano Heredia. Él pues ha sido docente de Ciencia de la Computación de la UNI, ha sido docente de Ingeniería de Sistemas en la Universidad de Lima. Actualmente es el director de la Dirección de Innovación Tecnológica en Educación del Ministerio de Educación. Ha sido jefe nacional de la Oficina de Tecnología, Información y Comunicación también en MINEDU, perdón, en OTIC, ¿no? Claro, de MINEDU, director del Centro de Tecnología de Información y Comunicaciones del CETIC UNI y director del Centro Vacacional Huampaní. Entonces tiene mucha experiencia en el campo educativo, tecnológico, y pues nos va a compartir también lecciones aprendidas y los proyectos que se están, estos nuevos proyectos que se están desarrollando desde su dirección en el Ministerio de Educación. Gracias, Alonso, por acompañarnos, y ahora sí, les doy la palabra. Bueno, muchas gracias, Víctor, gracias, gracias por esta invitación. Y en realidad lo que vengo el día de hoy es a compartir un poco cuál es esta nueva ya visión del como Ministerio de Educación, qué es lo que se ha venido, a ver, reconfirma primero si la pantalla se está viendo, creo que sí. Sí, bien, sí. Ok, bueno, vengo en realidad a compartir qué es TUCU, qué es esta nueva multiplataforma que se viene desarrollando a nivel del MINEDU, a través de la Dirección de Innovación Tecnológica. Es, si bien es cierto, podemos ver que a nivel de la región, casi todos los gobiernos, todos los países, a través de sus ministerios de educación, tienen un canal educativo. Entonces, las miradas hemos venido trabajando hacia ello, y es por ello que nace TUCU. TUCU, como lo comentaba, es el canal multiplataforma de entretenimiento educativo del Ministerio de Educación, que va a brindar recursos complementarios a las clases para toda la comunidad educativa, docentes, programas que van a estar a libre disposición para los estudiantes de las diferentes regiones del Perú. Ahora, TUCU, esta es un poquito nuestra identidad gráfica de cómo se está presentando. TUCU significa búho en quechua, representa la sabiduría, el conocimiento, y cada uno de ellos representa, por un lado, podemos ver por el lado izquierdo a un mochuelo andino, y por el lado derecho a un búho estigio. Esta es parte de la identidad que se viene presentando, pero quiero adelantarme un poco para hacer esto igual también muy dinámico, mostrarle un poquito el teaser de lo que es el canal educativo de TUCU. A ver, voy a reproducirlo, me comentan si es que se llega a escuchar. Vamos, paso por paso. Es hora de una nueva aventura. TUCU, el canal educativo del Ministerio de Educación. Descubre nuevas formas de aprender. Con historias fantásticas. Entretenimiento educativo dentro y fuera de clase. Bueno, un adelanto en realidad de lo que de lo que es será el canal educativo, que si bien es cierto, vamos a salir a través de diversas plataformas.
Y bueno, ¿qué es lo que nosotros buscamos? ¿Qué es lo que se va a lograr con esta propuesta de TUCU, el canal educativo del Ministerio de Educación? Va a llevar un enfoque de edutainment, que es educativo y entretenido. Entonces, ahí es donde podríamos un poco resaltar y podríamos decir, ¿cuál es el objetivo de edutainment? Bueno, es motivar al alumno en el proceso de aprendizaje mediante el uso de recursos ágiles, entretenidos, y que van a trabajar bajo la dinámica del descubrimiento y discusión de diversos temas como parte de los procesos de aprendizaje. Entonces, esto es un poquito lo que se busca lograr a través de este formato. Podemos analizar y podemos ver diversos casos que ya han acontecido previamente en ese formato de edutainment. Por ejemplo, lo que ha habido a nivel el formato Plaza Sésamo a nivel de Estados Unidos, un programa que tuvo un impacto sustancial inmediato en las pruebas de alfabetización y aritmética en las diversas edades, y otros casos que se han dado, por ejemplo, en Nigeria, en Bangladesh. Entonces ahí podemos ver algunas evidencias, sobre todo de lo que se ha logrado a través de este formato edutainment. ¿Cuáles son los principales componentes que se buscan lograr? Bueno, es una estrategia basada en edutainment, recursos audiovisuales que se vienen construyendo al servicio del docente. Al mismo tiempo, estamos, y esto un poquito me adelanto a comentar, se viene construyendo un set de grabación en la Molina, un set propio del mismo ministerio para tener las comodidades tecnológicas, por decir así, en donde se va a seguir realizando la producción, el contenido. Se va a contar con diversos tipos de multiplataformas. Vamos a salir por televisión, vamos a llegar a radio, va a haber una plataforma web, aplicativo móvil. Lo que mencionaba del set que se va a tener en La Molina, una producción in-house en cuanto a la programación. Esto nos va a permitir, ¿qué cosa? Lograr franjas televisivas con material del Minedu, una producción propia del TUCU y de los que son nuestros aliados. Y bueno, y TUCU en línea, que es la asistencia técnica para el uso de los recursos en el aula. Ahora, nuestros programas, ¿qué es lo que venimos testeando? Venimos desarrollando los mismos pilotos. Tenemos, por ejemplo, los programas Lo vi un kiosco, Tu Cortitos, Mundo TUCU, Arriba, Siempre Arriba, que es un documental, Viaje a las Profundidades, Requitec, parte también de la misma parrilla de lo que se vino digitalizando a través de Aprendo en Casa. Y lo que viene a ser el arte de contarte. Dentro de estos documentales, igual les quiero compartir una breve franja del documental Siempre Arriba. Quiero ser piloto. Él nace, si bien es cierto, en Francia, a raíz de que sus padres tuvieron que ir a consecuencias de la Guerra del Pacífico. Él participaba representando al país. Pero no es así como quiero ser recordado. No me gustaba la vida de los ricos de París. Siempre quise algo más. Jorge Chávez era un hombre apasionado y valiente, siempre en búsqueda de nuevas experiencias. Rompía los récords, porque él sí rompía los récords. Tiene varios récords, tiene el récord de altura, de distancia, velocidad, etc. Y fue el primero que pudo cruzar el Simplón, que es la cima que corona el Valle de Domolosola. Ya era conocido, en Europa ya había un interés por saber qué es lo que iba logrando, ¿no? Tú lograste tus metas, ¿no, Jorge? Así es, hice lo que nadie había hecho en el momento. Crucé los Alpes en una avioneta. Hice historia. Bueno, igual un adelanto de lo que son este formato de documentales, que también son parte de la estrategia TUCU. Y bueno, ¿y a quiénes vamos a llegar? Vamos a llegar a la comunidad educativa, definitivamente,
a los estudiantes, a los docentes, a la familia, a la propia institución o a los difusores de contenido también que nos van a permitir sobre todo compartir esta nueva estrategia, esta nueva identidad como Ministerio de Educación, o sea, poder tener este canal educativo a disposición con una parrilla diversa que va a ser trabajada también de las manos de las distintas direcciones pedagógicas que nos acompañan. Ahora, es una plataforma que nos permite medir los diversos tipos de escenarios que tienen las instituciones educativas a nivel del Perú. O sea, hay, por ejemplo, instituciones educativas rurales que cuentan con conectividad. Ahí llegamos con televisión, radio, web, aplicativos. Hay otros escenarios donde no hay conectividad. Entonces, ahí sí llegamos con televisión y radio. Instituciones educativas urbanas con conectividad. Bueno, ¿cuáles son las multiplataformas? Televisión, radio, web, app. Entonces, y tenemos, por ejemplo, o escenarios, supongamos, tenemos 738 instituciones que tienen esta condición, o sea, que hay un que solamente llega la señal analógica, a batería. Entonces ahí vamos a llegar definitivamente con radio. Tenemos los escenarios con conectividad, sin conectividad, con energía, sin luz eléctrica. Entonces, hemos ido diseñando esta multiplataforma para poder llegar a nivel nacional. ¿Cuál es el diseño de la propuesta de valor? Igual también tenía otro de los programas, igual que quería. Este es el show de Rec y Tech. Yo soy Tech y mi amigo detrás de la cámara es Rec. Empezamos con todo. Ya, espera. Ya, un punto que. Tres segundos. Ya, no, espera. Ya, tres, dos, uno. Ya, espera. ¿Qué hay palabras que has mencionado que la verdad no entiendo? Tecnología, biodiversidad, criogenizar. ¿Recuerdas la película Pasajeros? La nave tiene en su interior un grupo de 5.000 pasajeros. En la mitología griega, crear la fuerza y lograr volar. Ingeniero eléctrico George T. Mestra. Esto se debe a que han desarrollado protuberancias alrededor de los ojos que hacen. Esto se debe a que su pico es aerodinámico. Presagio, impacto profundo, un montón. Paso de agua este muchacho que se muere, escúchame, no, sí, no cortes, ¿hay agua? Bueno, es un formato distinto el que presentamos a través de los diversos programas que se vienen trabajando. Bueno, aquí resumiendo un poquito, estamos haciendo una medición, un testeo a nivel de la señal satelital con la que cuenta el Ministerio de Educación, que tenemos antenas, receptoras que reciben esta señal. Estamos haciendo algunas pruebas, sobre todo de cómo vamos a llegar aprovechando estos recursos con los que contamos. Bueno, y la proyección, porque se pueden estar preguntando, okay, ¿y esto cuándo va a estar listo? ¿Cuándo vamos a lograr finalmente presentarla? La propuesta, estamos haciendo pilotos, hace algunos meses hemos iniciado, vamos a llegar a 2023, vamos a seguir haciendo algunas pruebas a nivel nacional para que esto pueda tener ya un escalamiento a inicios del año 2024. Entonces, esto es parte de lo que es la estrategia de Tucu. Víctor, me comentas cómo voy de tiempo también, ya me queda muy poquito para ir cerrando, pero... Y al mismo tiempo también quería comentar algo que no podemos dejar de reconocer, es lo que se ha venido logrando a través de la estrategia docente TEC, que esto ha logrado crear conversatorios en las regiones donde los docentes presenten sus propuestas innovadoras. Y de ahí hemos ido seleccionando a 11 propuestas. Hemos ido a las regiones, el docente es el que tiene que estar en vitrina, con la innovación constante que lleva al aula. Y bueno, y acá también
les quería compartir un poquito más de esta experiencia de lo que es Docente Tech. Conoce los logros de la estrategia Docente Tech. En el mes de mayo del 2022 se dio inicio a la estrategia Docente Tech, iniciativa dirigida a todos los docentes a nivel nacional con el propósito de gestionar y promover un espacio donde todos y todas las docentes puedan compartir, difundir y transferir sus iniciativas de innovación y buenas prácticas de incorporación de tecnologías digitales para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula. En la primera etapa de la estrategia se realizó una convocatoria a nivel nacional, logrando identificar a 420 docentes de todo el Perú que realizaron proyectos de innovación tecnológica educativa, de los cuales se seleccionó 11 experiencias para ser presentadas hasta el cierre de año en la segunda etapa del proyecto, los conversatorios virtuales de Docente Tech. A la fecha se vienen emitiendo 9 ediciones de los conversatorios Docente Tech, logrando más de 40.000 visualizaciones en las redes sociales del Minedu y Perú Educa. En el mes de noviembre se realizó el evento Docente Tech en territorio de la región Amazonas. La experiencia presentada fue Emprendo con mi laboratorio de fabricación digital, un proyecto liderado por Gregorio Bautista, docente y director de la institución educativa Ernesto Villanueva Muñoz. El evento contó con la participación y apoyo de las autoridades regionales y locales de Amazonas y la comunidad educativa. Y finalmente, hasta el cierre de año se tiene previsto la producción audiovisual de 4 documentales en las regiones de Pasco, Cajamarca, Amazonas y Loreto, que narrarán la historia del docente, la experiencia de la innovación tecnológica educativa que presentó y su entorno con la comunidad. Los documentales serán difundidos a nivel nacional por diferentes redes sociales y plataformas educativas. Sigamos trabajando juntos para visibilizar a los docentes tech de todo el Perú. Bueno, es la estrategia también de Docente Tech que se está logrando a través del Ministerio de Educación. Y bueno, un poquito que hemos querido compartir en realidad estas experiencias y hacia dónde estamos yendo directamente como Ministerio de Educación. Bueno, muchas gracias. Y bueno, igual quedo atento a cualquier duda, pregunta que pueda haber. Gracias, Alonso. Gracias por compartirnos todo lo que está haciendo el Ministerio de Educación y qué bueno pues ganarnos con estas novedades que creo que nadie está al tanto de lo que viene como sector educativo en el país. Y es importante que pues desde las ramas de la economía creativa, de las industrias creativas y culturales, pues explorar cómo conectar con estas necesidades, porque eso también es un tema de innovación, ¿no? Así que gracias, Alonso. Y bien, ahora sí, vamos a entrar al momento de las preguntas, ¿no? De hecho, hay gente que también está conectada, así que es el momento para poder hacer preguntas a cualquiera de nuestros invitados, en caso alguien tenga dudas. Yo sí tengo unas preguntas, aunque tal vez pues, quienes nos están acompañando desean hacer una consulta a cualquiera de nuestros ponentes, ¿no? Ya sea a Augusto, a Luciana, Mariela, a Billy o a Alonso, en el campo del arte, del diseño. A ver, no sé si alguien quiere hacer una pregunta, a menos que empecemos nosotros. Si desean, pueden hacer preguntas. George, a ver, George, ahí tiene una pregunta. Sí, bueno, me escuchan, ¿no? Bueno, las 5 ponencias son interesantes. Yo tengo una pregunta para Mariela y para Alonso. No sé si están escuchando. Para ¿se Mariela. Escuchan? Yeah. Hablabas de este concepto de innovación sobre los intereses del consumidor, ¿no? Un poco pensando en el ejemplo de Disney, ¿no? que se entiende, se tiene que hacer un estudio de los intereses o de la conducta de un consumidor promedio, ¿no? Estándar, ese consumidor ejemplar que va a querer hacer esto, va a consumir lo otro, va a tomarse las fotos con la princesita y va a hacer, ¿no? Va a consumir. Imagino que para eso hacen un estudio de... ¿Cómo es el perfil de este consumidor? La pregunta es, ¿cómo hacen este perfil? ¿Y qué se hace con el consumidor rebelde o anárquico, ¿no? Imagino quizás alguno que no quiere hacer la cola, no quiere tomarse la foto con la princesita. Si la innovación, esta innovación también incluye a estos personajes, o si son irrelevantes en el mercado, puede ser que son irrelevantes porque son una minoría, ¿no? Pero si esa es una pregunta para Mariela. Y para Alonso, me ha interesado el concepto de entertainment, donde, claro, lo que se ve es la influencia de la cultura del entretenimiento, ¿no? O sea, en la cultura actual todo tiene que ser divertido,
todo parece un videojuego. O sea, esta idea de que lo divertido es lo que te interesa, ¿no? Y yo me preguntaba si al unir aprendizaje divertido, que parece un oxímoron, no estamos capitulando ante esta presión del mundo de la diversión. Todo tiene que ser divertido, ¿no? Incluso cuando estudiamos o trabajamos tenemos que divertirnos. Y una visión tradicional, si quieres victoriana, a mí me gusta estudiar la sociedad victoriana, más bien dice lo contrario, ¿no? La educación no tiene que ser divertido, tiene que ser algo... Uno tiene que poner la diversión a un lado, uno tiene que concentrarse, incluso a veces es doloroso, a veces es aburrido, pero eso es un poco el formato tradicional de aprendizaje, de educación, ¿no? Ya sea en el colegio o incluso en la universidad. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos en ese caso, ¿no? O sea, tenemos que ceder ante esta idea de que todo tiene que ser divertido, en el video, ¿no? De explicarse un poco por el espacio, usando películas, un montón de imágenes rapidísimas que viene del videojuego, ¿no? Estas imágenes también marean, esta rapidez de imágenes, explosiones. Tiene que aparecer también la educación en una película de Hollywood, no sé. Gracias por la pregunta. A ver, cuando nosotros nos vamos a entender a las personas desde un punto de vista bien cualitativo, bien etnográfico, no utilizamos herramientas que no son las mismas que utilizamos para hacer un estudio de mercado, ¿no? O sea, no es tan demográfico, sino es más sociográfico. Es más de las motivaciones, ¿no? De cuál es el driver, por qué la gente tiene tal o cual conducta, ¿no? Entonces es bien conductual la investigación. Sobre, oye, ¿cómo segmentas en ese sentido? En el caso, pensemos un poco en Disney, ¿no? Sin saber bien cómo lo han hecho, cómo me imagino que ha sucedido y cómo lo traspolo además a lo que nosotros hemos hecho ya como entidad financiera. Tú partas por los segmentos que tú tienes ya como conocimiento, ¿no? Que son segmentos básicamente demográficos, ¿no? Y son esos segmentos de edad, ingresos, digamos, género, estudios, etcétera, cosas más de factos, ¿no? Y partes de ese corte de segmento que tú tienes como negocio. Y luego te vas al campo y dices, bueno, yo quiero entender a profundidad, digamos, el segmento más grande de mi mercado, que son personas que tienen entre 1 y 3 hijos y que tienen entre 25 y 40 años y que tienen tanta cantidad de ingresos. Y empiezas a entrevistar a las personas que cumplen con esos factores demográficos. Pero cuando tú entiendes a esas personas, te olvidas de esos hechos facto y en donde te concentras es en cuáles son las frustraciones, cuáles son los pains, ¿no? Qué cosas los pone felices, y empiezas un poco a modelar a los segmentos, y luego te vas dando cuenta que en realidad están outlier. Tengo hijos y encajo perfectamente con el corte demográfico, pero yo no me quiero cruzar con una princesa, pues porque yo no quiero que mis hijas se tomen una foto con una princesa, nada que ver, ¿no? Entonces empiezas a descubrir a estas personas que están fuera de tu promedio, de tu mayoría, pero a quien diseñas inicialmente es aquellas personas donde vas a tener más alcance. Entonces, tu grupo, que se llama el early adopter, o sea, el que te va a adoptar inicialmente, son personas que encajan dentro de lo que tú te estás imaginando y para quién estás diseñando, que es el mayor grupo. Y luego empiezas a escalar a los outliers, ¿no? Y lo importante del diseño, cual sea la solución, es que tú tienes que dar autonomía a las personas que no quieren X o Y cosas. No los tienes que obligar necesariamente a dárselos y tú dejarle la flexibilidad y la autonomía para que tome la decisión de hacerlo o no hacerlo, ¿no? Y eso es un reto de innovación definitivamente, porque eso de una talla para todo el mundo, ¿no? One size fits all, es algo que no existe, ¿no? No es real. Tiene que haber un componente de personalización bien importante, y creo que eso es lo que hace mucho más retador una solución de innovación que sea escalable, porque si diseñas para la minoría, entonces, que también es otro tema de diseño, ¿no? Y podemos hablar de inclusión y tal, igual ese es un reto para poder escalar, ¿no? O sea, lo que se sugiere es diseñas y pruebas tu concepto con el early adopter, tú quien te va a adoptar inicialmente, y luego vas escalando a los que están saliendo un poco de ese bloque, ¿no? Sí, si es que alguien tiene otras ideas complementarias u opuestas, también lo puede comentar, con total libertad, por si acaso. ¿Okay? Alonso, ahora sí. Sí. Bueno, yo de todas maneras quería complementar, y bueno, agradezco por la pregunta. Es cierto, o sea, que este formato de edutainment, que es educativo y que lleva también el aprendizaje. Bueno, es un formato ágil, definitivamente, pero nosotros al interno lo venimos acompañando con un equipo pedagógico. Entonces, este equipo pedagógico lo que hace es, cada uno de los programas
lo trabaja de la mano, por ejemplo, con educación básica regular, con la misma educación intercultural bilingüe. Entonces, lo va trabajando de la mano, lo va validando, y también lo que está pensado son en las competencias que están directamente enmarcadas con el currículo nacional. Entonces, ese es un poquito lo que se viene logrando. Ahí no solamente también se incorporan formatos cercanos, formatos con YouTube, formatos educativos del tipo de audiovisuales. Entonces, es definitivamente un formato dinámico que lleva contenido, pero vuelvo a insistir, cada uno de los programas tienen una validación pedagógica. Entonces, eso nos permite tener una nueva mirada, sobre todo de lo que se busca lograr con esa nueva propuesta. Gracias, Alonso. Y tengo una pregunta para Billy, que me la deja Luis Sierra. ¿No? A ver, acá justo le estaba preguntando... a ver, Billy, ¿para fabricar las máquinas de eMachine se necesitan otras máquinas CNC? O sea, ¿una ciudad debería implementar o tener un taller de manufactura discreta donde se puedan fabricar las primeras y luego autorreplicarse? ¿O la intención es vender los kits armables al 100%? ¿Y cuál sería el canal de distribución que tienen pensado? Bueno, como comenté en la presentación, el proyecto está sustentado en la red global de Fab Labs, ¿no? Entonces, uno de los requerimientos básicos de diseño para las máquinas es de que estas máquinas puedan ser replicadas utilizando las tecnologías existentes en los laboratorios de fabricación digital locales. Entonces, la idea es que donde hay un Fab Lab se puedan replicar estas máquinas. Además, de las piezas que tienen que ser manufacturadas, tratamos de que la mayoría de componentes que se utilizan sean componentes estándar que se puedan adquirir, ¿no?, en el mercado. Yo tengo una pregunta. ¿Qué recomendarían, o sea, qué recomendación podrían dar o lección aprendida a los docentes de las ramas de arte y diseño, de arquitectura, de comunicaciones, para este tema de la innovación? ¿Qué consejo podrían darles? Porque a veces uno ve que la innovación pues lo percibe como algo lejano, puede pasar. Y unos dicen, oye, la innovación es solamente la tecnología, ¿es así? O sea, ¿qué opinan? O sea, un consejo y una opinión. Tomen en cuenta, por ejemplo, que en el Departamento Académico de Arte y Diseño tenemos distintas ramas, ¿no? Pintura, escultura, grabado, ¿no? Diseño gráfico, diseño industrial, educación, en arte, también en moda, textil, ¿no? A ver, ¿qué podrían comentarnos? ¿Quién quiere empezar? Mariela, tal vez tú. Sí, voluntaria, voluntaria. O sea, yo creo que lo que para mí el tema de la colaboración y la interdisciplinaridad es súper importante y es bien valioso cuando tú te enfrentas a retos que son complejos, ¿no? Como en el tema de innovación. Y que te retas además a contextos en donde tú tienes que navegar con mucha complejidad en términos de conocimiento, de política, de negocio, ¿no? Y temas que son lejanos a tu carrera, ¿no? Entonces yo creo que desarrollar estas habilidades para navegar en espacios que no están dentro de tu zona de confort, ni que los controlas, te ayuda mucho a desarrollar skills que son complementarios al craft y que son más blandos, ¿no? Y te preparan para poder enfrentarte a una industria que no necesariamente está acostumbrada a tratar con artes creativas o con capacidades creativas, ¿no? Entonces creo que exponer a los alumnos a trabajos más interdisciplinarios entre las diferentes artes, diferentes especialidades, pero además exponiéndolos a contextos que son lejanos a esas especialidades, creo que los ayuda a desarrollar esto que en mi caso lo he tenido que aprender de verdad así a la mala y por casualidad, una vez que ya estás, ¿no? Y te pusieron de la industria y dices, escucha, ¿cómo hago para transmitir esto que yo sé que es valioso y nadie entiende? ¿No? Entonces creo que ese componente más orientado a navegar en complejidad creo que es bien relevante. Y con tanta diversidad pues, de disciplinas que tenemos en la Facultad de Arte y también en la universidad, creo que hay mucho ahí que se podría explorar, ¿no? ¿Quién se ofrece de gustar? ¿Quién es la siguiente persona? Luciana. Hola. Me gusta esto de la complejidad, digamos,
creo que, y esto lo podríamos atar un poco a lo que decíamos, lo que decía recién uno de los profes con el con la educación victoriana. Yo creo que digamos, la complejidad no necesariamente tiene que doler. Creo que no tiene que ser necesariamente, es difícil por naturaleza, pero no necesariamente tiene que ser algo doloroso, que la educación, que el aprendizaje, no tiene que ser una experiencia traumática, ya no necesariamente. Y proyectos como Tuku o como tantos otros, digamos, son una forma de hablar el lenguaje de los estudiantes, porque los estudiantes viven en un mundo de hoy, y no es el mundo victoriano. Entonces, ¿cómo hablar con ellos? Es encontrarlos en el medio, ¿no? Entonces, creo que para innovar es primero necesario, y voy a cosas muy, muy básicas y muy hasta naif, pero encontrarse al otro es entender, es empatía, es despertar la curiosidad. Es decir, cuando uno genera innovación, cuando entiende cómo funcionan las cosas y cree que puede agregar un extra en cualquier nivel, nivel tecnológico más básico de dos palitos y cómo hacer fuego, a tecnología avanzada. El empoderamiento, es decir, darle al otro las herramientas para transgredir los límites de lo que deberían ser las cosas. Exponerlos a esa complejidad sin esa pátina de que tiene que ser difícil y traumático y horroroso. No, creo que también puede haber un contexto de diversión, porque, digamos, la curiosidad tiene muchas formas. Y creo que, digamos, en ese ámbito un poco más laxo y no tan rígido, es mucho más fácil que la innovación, digamos, se ocurra, ¿no? Que salga como algo, como un producto natural, no como algo forzado. ¿Quién es el siguiente voluntario? Bueno, por acá, Víctor. Y bueno, compartiendo definitivamente lo que menciona Mariela, Luciana, es que creo que podría resumir que la innovación es un cambio de paradigma directamente. Es un cambio, es encontrar una oportunidad, algo nuevo, algo que pueda ser también cercano. Claro, y no nos va a limitar al ámbito de necesariamente o a la tecnología. O sea, creo que la innovación es un cambio de paradigma, una forma distinta de cómo podemos ver las cosas y aplicarlas directamente a nuestro día a día. Creo que esa podría ser lo más cercano de cuál es el concepto que tenemos que tener sobre innovación en general. Y claro, en nuestro día a día lo vemos ello replicado en el aula. En el aula, a través del docente que había contado algunos casos a través de esta estrategia docente TEC, y todas esas iniciativas que el docente promueve en el aula, sabiendo que pueden haber muchas limitaciones, sobre todo por la misma diversidad geográfica que tenemos como país, pero esa innovación constante que se viene realizando. Gracias. Gracias, Alonso. Ahora, ¿quién sigue? ¿Billy o Augusto? Yo puedo ir. Solamente agregar que creo que, bueno, actualmente los límites o las franjas disciplinarias que habían en el pasado, ¿no? En las disciplinas, por ejemplo, en la pintura, en la escultura, cada vez son más borrosas, ¿no? Hay artistas que están utilizando medios que de repente antes eran impensables, ¿no? Y de esa manera innovan. De repente también perderle un poco el miedo a cruzar la frontera de una disciplina a otra y simplemente probar, ¿no? Y utilizar las herramientas, ¿no? que están al alcance. Eso. Gracias, Billy. Y ahora, Augusto, ¿qué opinas? La verdad es que a mí me ha gustado mucho la participación y los comentarios de los ponentes. Mariela, sobre todo, sí, Mariela, ¿no? Me ha gustado bastante lo que dijiste, porque sí, efectivamente, cuando sales de la universidad, hay muchos campos que tienes que... A mí me ha pasado también aprender casi como que de casualidad, y tienes que tener mucha suerte para poder lograr esa comprensión global
de cómo funciona el mecanismo para poder traer a la luz una idea, no solo a la luz, sino poder tangibilizarla, ¿no? Poder juntar el capital, poder juntar, bueno, hacer que el viento llegue a tu vela para poder ir con la máquina hacia adelante. Yo quizás podría complementar eso con un poco más de, no sé, empujar a los alumnos a que lleguen a un pensamiento crítico más no sé si forzado, pero yo por lo menos mientras fui alumno no sentí ese push adicional que se siente en la calle, ¿no? O sea, esa responsabilidad que tienes de no puedes fallar. O sea, si fallas, bueno, en mi caso ahora, si fallo, la responsabilidad es tan grande que yo a veces vivo como en una paranoia mega constante. Si meto la pata con este proyecto, es tanta plata que se está yendo que me van a despedir. Entonces, no es tampoco transmitirle ese sentido de urgencia a los alumnos, pero sí de que deben de ser bastante cuidadosos al momento de analizar la información. Analizar información me refiero no solo a la información de diseño que les llega, pero pensar qué se necesita para poder volver tangible esto, ¿no? O sea, por ejemplo, como dice Billy, todas necesitamos que las máquinas se puedan fabricar en otro lado. Entonces, ok, hacer una lista de materiales, pensar en el costo del producto, qué se puede pagar. O sea, vamos a hacer una máquina CNC, ok, ¿quiénes van a, no sé, quiénes van a ser los usuarios, quiénes van a poder fabricarlas, a nosotros a dónde nos queremos orientar, qué público queremos abarcar? Entonces, hay mucha información que tenemos que pensar, ¿no? Desde temas de logística, temas de costos, temas de muchas veces políticos. Cuando se trabaja dentro de una empresa y uno quiere hacer una innovación, primero tienes que saber vender tu idea, tienes que saber a qué, quiénes toman las decisiones adentro en cuestión de áreas, ¿no? Por ejemplo, en mi empresa, que es un área, es una empresa que está en constante expansión, el tema financiero es muy delicado. Entonces, cuando tú llegas con un tema de el producto que estamos haciendo, con esto acá vamos a ahorrar, vamos a ahorrar, vamos a poder tener ahorro no solo en el tema de la manufactura, pero en el tema del logístico, porque vamos a poder ya tener estos productos en distintos sites y no tenemos que cada vez que hay un evento se tiene que enviar por avión, qué sé, entonces ahorramos tiempo. Y hay que saber cuál es el fuerte del producto, ¿no? Pero para esto acá, si no haces la investigación correcta, tú no sabes qué tiene más fuerza al momento de tener que tomar una decisión, incluso hasta de diseño. Entonces, nada, sí me gustaría dejar que es bueno forzar a los alumnos y pintarlos en escenarios más realistas. Quizás, no sé, elaborando briefs de diseño un poco más complejos y no tanto analizar el diseño en sí. ¿Cuál es tu aporte o cuál es tu...? No veo algo nuevo en diseño. Muchas veces eso de ahí es una consecuencia de haber analizado bien la data. Y eso para mí es muy importante. No, muchas gracias. Bien, entonces hemos tenido distintos puntos de vista. Ya de hecho ya hemos podido conocer las perspectivas de cada uno con sus experiencias en el sector público, en el privado, en el académico, a nivel nacional, internacional. Tienen experiencias habiendo trabajado de manera individual, de manera colectiva, ¿no? Y la idea es, pues, entender cómo es que uno puede llegar a innovar. Hay muchos factores que se toman en cuenta, pero sí vemos que se requiere un trabajo multidisciplinario, un pensamiento global, de mucha exploración, pero también midiendo el impacto. Porque para lograr una innovación, pues, hay que medir de alguna manera, siempre darle seguimiento a ese aspecto. Bien, entonces ya estaríamos cerrando la presentación, nos hemos excedido unos minutos y agradecerles a nuestros invitados, nuestras invitadas por acompañarnos, a Mariela, a Luciana, a Alonso, a Billy, a Augusto, y esperamos pues contar con ustedes para futuras actividades acá desde el Departamento Académico de Arte y Diseño de la UNED, ¿no? Entonces, seguimos con George, ya para el cierre del evento.
Sí, me acaba de informar. Bueno, antes de cerrar el evento, solo quería recordar un poco los objetivos de estos tres conversatorios, ¿no? El primero era difundir las actividades, los proyectos de investigación, creación e innovación de los docentes y egresados. Y el segundo también era intentar, con estos ejemplos, entender la diferencia entre los tres enfoques, ¿no? Que son a veces confusos, a veces se superponen. Y bueno, creemos que más o menos eso se ha logrado, ¿no? Algo hemos empezado con eso. Entonces, antes de terminar, también hay que agradecer a varias personas. Primero, a todo el equipo de la comisión, con los dos asistentes también, que nos han ayudado a hacer toda la parte logística. También, obviamente, a todos los ponentes en las tres fechas. Gracias por aceptar la invitación, por su tiempo y por su compromiso. También el equipo de grabación que ha registrado los tres eventos, luego se van a editar, y también al servicio de cafetería que nos han alimentado generosamente las tres fechas. Y obviamente gracias al público que ha asistido de manera presencial o virtual. Creo que con eso ya terminamos. Gracias.